Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un juego de aviones para PlayStation 1. Se trata del Ace Combat 2, así que es un juego de aviones que yo tuve hace muchos años y realmente me encantaba. Era un muy buen simulador de aviones de guerra, pero bueno, obviamente lo han mejorado mucho. Hay muchos Ace Combat, creo que he visto hasta 7, 8. Pero en este caso el 2 era realmente, a mí me gustaba mucho. Y bueno, ahora vamos a poder disfrutar juntos este gameplay. Muy bien, vamos a darle OK, vamos a ponerlo fácil para no pasar demasiado calor en la batalla. Así que bueno. En el juego tiene una gran cantidad de aviones, no recuerdo, pero algo así como no sé si 18 o 16 aviones que podemos pilotear. Vamos a arrancar con un avión que ya tiene mucho tiempo. Voy a usar un Phantom un F4, avión que usaba la Armada de Estados Unidos. Hace muy poco tiempo usaba, incluso nos vendieron algunos a nosotros, pero Argentina los compraron en el 90, pero es un avión que ya tiene muchos años. Sin embargo, era un avión que tenía una maniobrabilidad excelente y la utilizan mucho para enseñar a los pilotos a pilotear la nave, ¿sí? Bueno, ahora vamos a están toda la misión, se está haciendo largo. Nos está dando toda la información. Lo malo que está en inglés. Sé algo en inglés, pero no me voy a poner a traducir todo porque ya 100% no va a andar. Muy bien. Nos da todos los datos justos. Tenemos la misión. Ahora dando todo esto, no hace falta. Es fácil, hay que derribar unos aviones para completar la misión. Tenemos para elegir entre el A4 y el F4. Vamos a elegir el F4, me gusta más. Son aviones muy similares. Y bueno, es un avión multipropósito que tenía Estados Unidos. Vamos a poner esta cámara que muestra más. Aceleramos con el R1. Tenemos el primero ahí. Vamos con este, disparamos con X. La metralla. Muy bien, lo tenemos. Nos pasamos largo. Muy acelerado en velocidad. Vamos al próximo objetivo, creo que son 4 o 5. Creo que ya a 1000 metros te vamos a poder disparar. Parecen ser bombarderos, ¿sí? Ya, creo que hay que darle 4 y listo. Así que sí, al otro. Menos creo que eran dos. Tenemos dos compañeros, otros tres compañeros que nos acompañan. Somos un escuadrón de 4. Ahí los tenemos. Fuego, otro. Vamos, muy rápido. Sobrevivió, no le dieron de lleno. Ahí está, muy bien. Como ven, la primera misión la hicimos realmente fácil. Es un avión muy maniobrable, más allá que el juego, no, la jugabilidad no es una cosa que sea impresionante. Es muy fácil jugarlo, es muy divertido. Y en el modo para dos jugadores mucho más. Este no sé si jugaba en dos, también tuve el 3. Ahora viene otra misión. Yo francamente les digo, cuando era más joven sabía mucho menos inglés y también lo pasaba. Vamos a elegir el A4 ahora.
Este avión, el A4, es el que usan en la película, si no sé si vieron Top Gun, con Tom Cruise, para entrenar a los pilotos de F-4 Tomcat, ya que es terriblemente ágil, muy, muy, muy difícil. Vamos a usar el alerón para mantener la normalidad. ¿Dónde está? Allá. Es un MiG-21, mirá. Estamos enfrentando aviones rusos, muy buenos aviones rusos. Están andando muy rápido. Este avión no se caracteriza por la velocidad, sí por la agilidad. Bien, en el blanco vamos a usar los. No los veo en el radar. Me están buscando a mí. Estamos en círculo. Ahí marca. Un enemigo, un F-4. Este tiene doble metralla a diferencia del Phantom. Tenía solamente una. A ver si lo podemos traer en el radar. Parece que el radar es más pequeño. Ahí está. La distancia de los misiles en el blanco. No lo encuentro abajo. ¿A dónde está? Ah, me está cazando. Ahí está. F-4. Bajé demasiado la velocidad. Ay, me entré en barrena. Casi me voy al suelo. Una cosa que tienen los aviones de verdad, que también tenía el juego. No lo puedo encontrar. Ahí está. Me aprende. A ver, va a morir. Ahí está. Está intentando doblar para esquivar los misiles. No lo pone tan fácil ahora. Ahí está. Si lo puedo agarrar ahora, está en derecho. Otra vez, sabe que me le acerco. Chao. Listo. Bueno, si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse. Uy, entré marrano de vuelta. Denle like si les gustó el video. Comenten. Hagan algún pedido de algún juego que quieran que prueben. Y esto ha sido el Ice Combat 2 para la consola PlayStation 1. Y espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.